Un poco difícil. Terminaron con récord de 11 y 8. Terminaron en primer lugar. 12 y 8. Terminaron en primer lugar con esta foja. Pero fue una temporada regular un poco difícil para todos los equipos del circuito sur. No, y más para, más para nosotros, Junior, por la lesión de nuestro principal jugador dominicano, que es Gerardo Suero, en el solamente el cuarto partido de la serie regular. Pudimos sobreponernos a eso, hacer buenas contrataciones de refuerzo, y ya estamos en la final, el primer paso. Pero hay que hacer una salvedad. Yo no soy gerente general del equipo. El gerente general es el dueño de la franquicia, Eduardo Nari, y ya estando su servidor somos asistentes de él. Pero hacemos de todo un poco, tanto Chad como yo. Mi respeto para los muchachos, quiero darle también la felicitación a los Titanes, a su cuerpo técnico principalmente, allá, Tachaguito, Condú, Ojito, por su gallardía. Todo el mundo sabe, no tengo por qué seguir ventilándolo, los problemas por lo que pasó esta franquicia a lo largo de la campaña, y llegaron y batallaron hasta el último segundo. Mis respetos hacia ellos, y nada, para Santiago, a robarnos el primer triunfo. Quizás una temporada difícil, como dije, pasan a los playoffs, pero contratan a Donte Green. ¿Fue complicado contratarlo a él? ¿Qué tan difícil o qué tan fácil fue contratar a Donte Green? Un jugador que fue drafteado en la NBA por Sacramento Kings y que aquí ha demostrado por qué es un NBA. No, claro, es un jugador que viene de jugar en Sina, que es una universidad que ha dado jugadores como Derrick Coleman, Sherman Douglas, junto a Carmelo Anthony, Ronnie Saikali, muchísimos talentosos jugadores. Él jugó en NBA con Sacramento Kings 4 temporadas. Y fácil, no fue fácil contratarlo, pero para buenas contrataciones de refuerzo, siempre que es una lotería. Tú no sabes si te va a salir bueno o malo, a pesar del gran currículum con que puede venir. Tuvimos la suerte de que él sí es un gran jugador para mí. De los últimos 4 años o 5 años en la liga, es de lo mejor que ha venido. Julián, ¿qué ha sido lo más difícil, aparte del tema de la lesión de Gerardo Suero y buscar esos refuerzos? ¿Qué ha sido lo más difícil para Julián en esta temporada? Lo más difícil, conseguir química en el conjunto. Pero yo entiendo que eso lo conseguimos antes de comenzar la temporada, con la contratación de Santos Ceballos y Abraham Disla para el cuerpo técnico. Abraham, se le nota el potencial, de verdad, ¿no? Lo puso en evidencia en el torneo de Abadina con el millón. Santos Ceballos es de los jugadores, yo repito, que mejor lee el partido de baloncesto, al igual que a Víctor Hansen como asistente, lo hace muy bien. Tiene una gran relación con David Díaz y el estadístico Joel Félix en las prácticas. Hace también trabajo de asistente y es un dirigente joven que viene forjándose en las filas del Club San Carlos, y es el que dirige prácticamente todas las categorías menores del Club San Carlos. O sea, yo entiendo que el mejor refuerzo de los Leones este año fue el cuerpo técnico. Ya por último, Julián, un mensaje de qué puede esperar el conjunto de los Leones en esta final frente a los Maestros. Que lo vamos a dar todo por el todo. Tenemos previsto para ya primer partido tener a Gerardo Suero en la banca. Primero, segundo partido. A los fanáticos, vamos a tener guaguas disponibles para los que quieran ir a apoyarnos a la Gran Arena del Cibao. Lo vamos a tener desde el Estadio Quisqueya. Y nada, vamos al Cibao a robarnos el primer partido. Lo repito. Gracias, Julián, por estar con... Quiero hacerle también a ustedes, que son los únicos periodistas que han venido a todos los partidos de Leones y Titanes y Soles, darle un reconocimiento especial a ustedes tres y a mi papá, Pío Santana, por tenerlos a ustedes aquí, y de verdad que han hecho un gran trabajo. Felicidades. Muchas gracias. Gracias a ti, Julián.